¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El debate rumbo a las elecciones subnacionales, esta vez para las elecciones para la Alcaldía de Santa Cruz. Participaron de este debate Rolly Aguilera de Demócratas, Angélica Sosa de Santa Cruz para Todos, Johnny Fernández de UCS, Adriana Salvatierra del Movimiento al Socialismo, Gary Áñez de Comunidad Ciudadana. Cada candidato, sumadas todas sus participaciones, tuvo un tiempo de 18 minutos. Un acalorado debate donde terminan saliendo los trapos sucios de todos los candidatos. Veamos este polémico debate y luego continuamos. Quedó este primer sorteo. Rolly defiende y más adelante veremos al resto de los candidatos en el orden de las preguntas después de este sorteo. Rolly Aguilera, por favor, tiene 2 minutos. Muchas gracias. Lamentablemente, la pandemia nos ha golpeado durísimo, a Santa Cruz de la Sierra en particular, por ser el epicentro. Pero tenemos una respuesta, una capacidad real para poder revertir y reactivar nuestra economía. Primero, con créditos ya, para nuestros emprendedores pequeños y medianos. Seguido, con una medida de incentivos impositivos para atraer nuevamente las industrias y las empresas a Santa Cruz de la Sierra, pero también fomentando la creación de nuevos trabajos, de nuevos negocios para la generación de empleo. Esto, obviamente, con un fondo dirigido a tecnología, para que con convenios con nuestras universidades públicas y privadas podamos incentivar la investigación. Y por último, un paquete de licitaciones públicas en los ejes temáticos críticos que requiere Santa Cruz de la Sierra, como tráfico, como transporte público, como drenaje y otros. Y de manera integral vamos a poder lograr reactivar nuestra economía. Pero ahora sí quiero hablar de transparencia, porque esto es fundamental. Y pudiera hablar por hablar un sinnúmero de cosas que hay que hacer para transparentar el municipio con tecnología y apertura. Pero ahora quiero también, con orgullo, poder transmitir un sentimiento que tengo de tranquilidad, de poder volver a mi casa y mirar a los ojos de mi hijo, de mi familia, de mis amigos verdaderos y también a mis contrincantes políticos circunstanciales, de mi transparencia, de mi honestidad, de mi gestión como carta de presentación a Santa Cruz de la Sierra. Esto es lo que yo quiero brindar a mi gente, a mi ciudad, para que podamos construir un futuro realmente importante para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rolly, en su tiempo. Y vamos a pedirle, por favor, a Adriana Salvatierra que pueda ubicarse en el segundo atril, desde donde ella va a poder ejecutar 3 preguntas sobre lo expuesto por el candidato Rolly Aguilera. Tiene 20 segundos, Adriana, para poder emitir su consulta. Gracias. Buenas noches, candidato Aguilera. Bueno. Usted es representante de una gestión pública al frente de la gobernación bastante deficiente, que durante 15 años administró sin generar una sola empresa propia para la gobernación y para nuestro departamento. ¿Cómo piensa hacer hoy un municipio productivo si ni siquiera garantizaron agua potable? Tiene 1 minuto, Rolly, por favor, para responder. Lo que pasa es que Adriana ha vivido en La Paz estos últimos años y desconoce ahora la realidad de la ciudad y del departamento. Una gestión extraordinaria, una gestión que hemos impulsado a Santa Cruz, sobre todo desde las provincias, desde los lejanos de nuestra gente, que ahora tiene luz, tiene agua, tiene caminos estables, y aquí en la ciudad tenemos hospitales que tienen tecnología de punta para atender, por ejemplo, el cáncer, que antes simplemente era rezar y morir. Sin embargo, nosotros tenemos claro el emprendimiento que tenemos para reencaminar a Santa Cruz de la Sierra en la economía que se requiere para reactivar el motor económico de Santa Cruz de la Sierra, pero también con la previa de salvar vidas a través de la vacunación que se está encaminando. Muy bien, muchas gracias. 20 segundos, Adriana. Segunda pregunta.
Falta la verdad, no hay agua en San Rafael, en San Miguel, en San Ignacio, en varios municipios de la Chiquitanía y el Chaco cruceño. Usted dijo que no iba a pactar con partidos, con otros partidos. ¿Cómo sería su gestión con los que dicen no roben pero saquen algo? ¿Haría una alianza con ellos? Muy bien, corre el tiempo para Rolly Aguilera, un minuto. A ver, para que no diga que yo no miento, los mejores índices de desarrollo humano hoy los tiene el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Y eso lo levantó el INE, del cual su gobierno es el que ha elaborado y que demuestra cómo ha impulsado todo esto, estas mejoras, la gestión que ha llevado adelante nuestra gobernación. Ahora, nosotros no nos hemos aliado. Nosotros hemos llevado una gestión limpia, transparente, absoluta, lo cual es mi carta de presentación justamente aquí para el municipio. Nosotros no estamos pensando en la alianza, nosotros estamos pensando en el futuro de Santa Cruz, ese futuro que queremos construir para nuestros hijos, que requieren de honestidad y de integridad para poder llevar adelante una gestión, pero una gestión de verdad. Tercera pregunta, candidata Salvatierra. Gracias. Santa Cruz tiene uno de los índices más altos registrados de violencia contra las mujeres. Faltan casas de acogida en las diferentes provincias. Faltan lugares donde las mujeres puedan refugiarse. ¿Tiene algún plan transparente que sancione a los agresores? ¿Está de acuerdo con candidaturas que representan agresión contra las mujeres? Adelante. Muchas gracias. Hay que realizar todos los esfuerzos posibles para poder llevar adelante un fin a la violencia contra la mujer, para darle autonomía a nuestra mujer y que no sea sometida a estos abusos por el cuidado que deben realizar a sus hijos y en cualquier índole. Este trabajo hay que liderizarlo para que en conjunto con las otras instituciones, como el Poder Judicial, para que efectivamente podamos nosotros sancionar de manera categórica y que si hay, no puede ver de ninguna instancia gente que se salga con la suya. Nosotros tenemos que sentar un ejemplo y el ejemplo nace de arriba. Por eso es que la transparencia que yo tengo con carta de presentación para el municipio es para que podamos nosotros forjar también un trabajo en equipo. Porque aquí está claro que solito no vamos a poder manejar la situación. Necesitamos el apoyo y el trabajo en conjunto con la policía también y toda la sociedad. Gracias. En su tiempo, le pedimos por favor a la candidata Adriana Salvatierra retomar su lugar y vamos a invitar a Gary Áñez, por favor, adelante, ¿sí?, a ocupar el atril. Según sorteo, a él le corresponde entrar en esta ronda de preguntas. Ahí lo tienen ustedes. Rolly Aguilera defiende, Adriana Salvatierra, Gary Áñez, Angélica Sosa y Johnny Fernández. Esto según sorteo. 20 segundos, por favor. ¿Cómo vos, como exsecretario de la gobernación, vas a generar una credibilidad dentro de la gente si el metro cuadrado de la gente no cambió en estos últimos 15 años producto del entreguismo que fue sometido el departamento de Santa Cruz al gobierno central? Primero, pueden subirle el volumen, por favor, porque apenas se lo escucha al candidato Áñez. Está hablando muy despacito. Mi carta de presentación, mi mayor orgullo, son los 15 años de servicio que yo le he dedicado a mi departamento. 15 años donde hemos transformado la vida de nuestra gente, que como expliqué anteriormente, más del 50% del departamento no tenía energía. Más del 50% del departamento no tenía acceso a agua potable, menos a caminos estables. Hoy, esas cifras están rondeando el 100% en todas las partes. Eso es trabajar, eso es hacer gestión. Y más aún, a pesar de tener al gobierno totalmente en contra, con la Contraloría viviendo dentro de la gobernación, ningún acto de corrupción, ningún escándalo. Eso es lo que yo le voy a dar a mi Santa Cruz. Segunda pregunta, Gary. Pero tampoco hubo un acto de reivindicación. Sucedieron cosas,
entregaron la lucha autonómica, hubo recortes en el IDH y no hubo en ningún momento una acción política que marque una posición para luchar por la ciudadanía, para luchar por la asignación presupuestaria. ¿Cómo vas a revertir eso si en este momento la situación no ha cambiado? A mí la verdad que me apena que Gary parece que más relató fútbol que vivió la realidad de Santa Cruz. Porque quien abanderó el pacto fiscal fuimos nosotros. Estuvimos en los 8 departamentos, fuimos a La Paz, expresamos y defendimos. Como a su vez también la única institución pública que de manera formal no solamente reclamó, peleó y luchó el débito automático del IDH, del 12% del IDH dirigido para YPFB, fue este gobierno departamental. Lo que luchamos contra la confiscación de Incahuasi, personalmente he liderizado una defensa legal y técnica que revertimos justamente este acápite, que más bien Comunidad Ciudadana, a través de Carlos Mesa, lo quiere reír. Tercera pregunta, Gary, por favor. ¿Cuál es el pacto? ¿Por qué no le revelás a la gente el pacto que ha ocurrido en todo este tiempo? Ese pacto que involucró a los distintos niveles de gobierno y del cual fue parte tu partido, Demócratas. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cómo fue el acuerdo para entregar Santa Cruz? La verdad que si Gary viene aquí a charlarnosla o a hablar cosas especulativas, yo la verdad que no conozco ningún pacto. No ha existido ningún pacto alguno, en ninguna instancia. Y yo pues lo he vivido, yo lo he sufrido. Yo he luchado por las autonomías desde el primer día y vos lo sabés. He estado en Virubiru, me han gasificado, he estado en todas las luchas, fui el que peleó la bandera cruceña en la Plaza 24 de Septiembre cuando nos las querían arrebatar. Y no por nada, pues tengo 12 juicios. Estoy arraigado. Tengo mis bienes embargados. Mis cuentas congeladas. Eso es fruto de esta lucha. Y no huí. Me quedé. Es más, el martes tengo que ir otra vez al Palacio de Justicia para enfrentar. ¿Sabe por qué? Por la autonomía. De lo cual estoy. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, puede tomar asiento el candidato Gary Áñez y le vamos a pedir a la candidata Angélica Sosa que vaya acomodándose en el segundo atril. Ahí está entonces, este es el orden de intervenciones. Recordemos que está defendiendo Roel Aguilera y el orden de las preguntas también responde a un sorteo, como ya se lo explicó. 20 segundos para la primera consulta, por favor, candidata Angélica Sosa. Buenas noches, Roly. ¿Cuántos empleos creó la gobernación en 15 años en el municipio de Santa Cruz de la Sierra? Esa es mi pregunta. Gracias, arquitecta. Bien, ya arrancamos. El gobierno departamental en esta gestión ha invertido 4.000 millones de bolivianos en Santa Cruz de la Sierra. Empezando por los defensivos del río Piraí, que en realidad tendría que ser una responsabilidad compartida, la cual nosotros asumimos por una cuestión de responsabilidad de manera íntegra. Hemos invertido en la reactivación completa de los escenarios deportivos, de la vía olímpica, del estadio, etcétera, como a su vez también y sobre todo en salud, para rescatar esos hospitales que lamentablemente estaban cayéndose y que hoy tenemos un acelerador lineal, tenemos mamografía digital al servicio de nuestra gente. Eso es realmente invertir para generar empleo, pero sobre todo para cuidar la salud de nuestra gente. Segunda pregunta, por favor. Gracias. Yo le voy a decir que Santa Cruz de la Sierra invirtió en 800.000 empleos directos e indirectos, sin la gobernación ni el gobierno nacional. Como alcaldesa crearé 285.500 nuevos empleos. ¿Qué nuevas fuentes de ingreso creó la gobernación con el estatuto autonómico? Bien. Como gobierno departamental, nosotros sí
fuimos sometidos, fuimos realmente castigados. Y a pesar de ello, en más de una oportunidad de arquitecta, la hemos visitado con el gobernador para hacer trabajo en conjunto. Es más, algunos de los planteamientos usted los llevó adelante dejándonos colgados, como los estadios en los distritos. Pero estuvo bien, porque al final al cabo lo importante era que se haga. Como también los viaductos, que tampoco quisieron llevarlo adelante en conjunto. Nosotros, efectivamente, hemos hecho gestiones ante la cooperación internacional porque fuimos la primera gobernación del país de asumir créditos de manera directa para poder trabajar e impulsar, por ejemplo, la energización de todo el departamento de Santa Cruz para que podamos meter a nuestra gente en el siglo XXI. Eso es tener creatividad, gestión. Perfecto. En su tiempo, el candidato Aguilera. La tercera pregunta, por favor. ¿Qué porcentaje del presupuesto departamental es fruto de las políticas económicas autonómicas? Porque el gobierno municipal tiene un presupuesto con más del 60% de sus ingresos propios y con grandes medidas tributarias de 10 al 60% en pagos de patentes y servicios. ¿Qué es lo que usted y qué porcentaje del presupuesto municipal? Tiempo, por favor. La respuesta, candidato Aguilera. Justamente por eso, querida arquitecta, es que el gobernador liderizó la lucha por el pacto fiscal, porque es realmente un abuso. Los gobiernos subnacionales, particularmente las gobernaciones de todo el país, no están debidamente atendidas. Es más, al contrario, han sufrido recortes constantes de parte del gobierno nacional y a pesar de ello tenemos una política de redistribución de los pocos recursos. No se olvide que nosotros tenemos 4 veces menos recursos que el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra y en ese momento usted como gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra no se sumó a la lucha del pacto fiscal. Es más, de manera pública, yo estaba ahí sentadito en la Casa de la Cultura, indicaron que estaban totalmente de acuerdo con la distribución existente hoy en día, que es realmente lamentable, sobre todo para nosotros. Muy bien, tiempo, por favor. Le vamos a pedir a la candidata Angélica Sosa que retome su lugar, por favor, y tome asiento. Y invitamos de inmediato a Johnny Fernández a ocupar el segundo atril. Es momento de preguntas. Si usted pregunta, va a tener 20 segundos para poder emitirlas, por favor, candidato Johnny Fernández. Hola. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Rolly, el desafío es el tema de la salud. Y hoy vemos de que el primer nivel, segundo nivel, necesita mucho apoyo de nuestra gestión municipal. Pero también tenemos que pensar que si no hay tercer nivel, si tan saturado, hospital de niños, hospital de la mujer. Tiempo, por favor. Vamos a respetar el tiempo. Se acabó el tiempo, sí, son 20 segundos por pregunta. Tiene un minuto, candidato Aguilera, para responder. Bueno, aquí va a estar un poco gajudo porque voy a tener que adivinar cuál era la pregunta porque no terminó de hacerla yo ni en los 20 segundos, digamos, ¿no? Pero creo entender de que cómo van a atender el tercer nivel por la saturación. Yo le quiero informar a Johnny que la saturación del tercer nivel en realidad se debe a la falta de atención en el primer y en el segundo. Los terceros niveles deben recibir los pacientes que son transferidos o decomisados hacia ellos luego de haber sido atendidos. Lamentablemente, por la falta de atención de 24 horas, que hoy, si es que te enfermas de noche, estás listo. El fin de semana, ni que se diga. Y por eso es que en el tercer nivel, que son patologías realmente de niveles superiores, ahora estamos atendiendo desde poner una curita. Creo que es importante que se informe cómo es el procedimiento para la atención sanitaria para poder llevar adelante una gestión. Segunda pregunta, candidato Johnny Fernández. Gracias. No, la tengo muy clara. Sabemos que es primer y segundo y tercer nivel. Ahora, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Vas a construir hospitales de tercer nivel? ¿Vas a construir el hospital oncológico y cuál es el presupuesto asignado para la construcción de estos terceros niveles y el oncológico, que es una gran necesidad para Santa Cruz? Bien, bueno, Johnny, creo que te estás chipando de nuevo, porque el tercer nivel corresponde a la gobernación y la gestión que estamos llevando adelante es para el municipio.
El municipio solamente tiene como competencia el primero y el segundo. El tercer nivel es el gobierno departamental, del cual ya yo no formo parte. Es más, ni siquiera soy candidato para ello. Sin embargo, logramos, ¿sí?, que haya el único acelerador lineal en todo el país expuesto durante mi gestión. Eso demuestra realmente una vocación y fuimos la primera institución en colocar el 30% para la salud, lo cual después fue copiado por todito. Y es extraordinario eso, porque hemos podido poner en el tapete que la salud tiene que ser prioridad. El único que no le entienda eso hasta ahorita es el gobierno nacional. El 30% vamos a invertir como hemos invertido en el pasado. Tiempo, por favor. Tercera pregunta, candidato Johnny Fernández. ¿Cuánto es tu presupuesto que tenés para insumos, medicamentos en los hospitales de primer y segundo nivel? ¿Y cuál es el equipamiento que vas a dotar a cada uno de ellos? Según tu presupuesto, ¿cuánto es lo que tenés para el 2021, 22, 23, 24 y 25 para el quinquenio? Bien, me alegra, la verdad que esta ya vamos bien. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, si querés te lo saco, si es que no hace falta un poquito de matemática, digamos, ¿no? El 30% del presupuesto municipal va a ser invertido en salud. El presupuesto municipal este año son 400 millones. 30% es 120 millones. Eso vamos a invertir. Y obviamente las partes críticas que tenemos lamentablemente en nuestros hospitales de primer, las postas, y en los hospitales de segundo nivel, que son 5 por si acaso, es que no tienen equipamiento y no tienen remedio tampoco y no atienden 24 horas y menos los fines de semana. Tiene que ser una prioridad absoluta, pero también vamos a ir al gobierno nacional y le vamos a exigir que pongan los ítems como corresponde, haciendo nuestra parte, pero también firme. Tiempo. Vamos a pedirle, por favor, al candidato Johnny Fernández que se mantenga en ese lugar, y a quien le vamos a pedir tome asiento es al candidato Rolly Aguilera, y ese atril va a ser ocupado de inmediato por la candidata Angélica Sosa, que tiene que defender su visión económica de Santa Cruz de la Sierra municipio. Ustedes tienen ahí en pantalla, si podemos proyectarlo, por favor. En el orden de intervenciones, ahí está, Angélica Sosa defiende. Y este es el orden de preguntas. Johnny Fernández, Rolly Aguilera, Gary Áñez, y cierra esta ronda de preguntas a la candidata Angélica Sosa, la candidata del MAS, Adriana Salvatierra. Comenzamos y lo hacemos con Johnny Fernández. 20 segundos, por favor, primera pregunta. Gracias. Arquitecta, muy buenas noches. ¿Cuál es el endeudamiento que tiene la deuda interna, la deuda externa? ¿Y cuáles son los créditos en proceso? ¿Y cuál es la totalidad del endeudamiento que tiene el gobierno municipal al 2020? Bueno, la deuda que tiene, que usted la conoce, concejal Johnny Fernández, es, voy a explicar sencillo a la población, de cada 100 bolivianos, 20 puede gastar el gobierno municipal como puede gastar su familia. Hoy la deuda está en 10, en la mitad de esa situación, no como en años cuando usted fue alcalde y tenía endeudada con el 200% y ese 50% gastando en gastos corrientes lo que no se podía. Hoy Santa Cruz tiene una solvencia para los próximos años. Tengo grandes proyectos para financiar una ciudad a futuro, una ciudad que merecemos los cruceños, con obras, con empleos, con servicios, pero con futuro. Hoy Santa Cruz tiene la solvencia para salir adelante y tengo la experiencia para hacerlo. Perfecto, vamos a parar por un momento y vamos a permitirle a la candidata Angélica Sosa, para ser equitativos con esto, por favor, y con las disculpas del caso, tiene 2 minutos para defender su visión económica de cara a la alcaldía en Santa Cruz. Adelante, por favor, corre el tiempo. Bueno, quiero hablarle a cada vecino y vecina que 114 millones de personas en el mundo han sufrido de coronavirus. 50 millones de personas en el mundo han quedado sin empleo. Hoy quiero decir que esta es la tragedia más grande en las últimas décadas. 2,5 millones de personas en el mundo han perdido la vida. En Santa Cruz de la Sierra, 4,000 personas perdieron la vida. Y como alcaldesa he estado con el dolor y el sufrimiento de cada una de estas familias, dando todos los servicios, salones de velatorios gratuitos y todo lo necesario. Hoy
a partir de julio, y me remonto a todos estos 11 meses que hemos sufrido, hemos ido entre todos levantando la economía. Desde julio, semana a semana, trabajando entre todos. Y es así que puedo decir que esa es la potencia que tiene Santa Cruz. Juanita pudo empezar a vender sus mocochinchis, Doña María su somó, Doña Carmen allá en los lotes vender su sándwich, sus empanaditas de carne. Decirle también a la ciudad que ese rubro que estaba tan venido a menos, la construcción, pudieron los albañiles reactivar la economía y todos los rubros de la ciudad. Hoy quiero ofrecer a Santa Cruz un futuro con la generación de 285 mil empleos, como en los barrios descentralizando los servicios, un futuro con las primeras 50 mil viviendas sociales, un futuro con 400 bolivianos por cada estudiante para que pueda alimentarse de una forma educada, un futuro con un plan de vacunación masiva para que entre todos podamos salir de esta crisis. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que queremos? Una Santa Cruz con futuro, con generación de empleos. Una Santa Cruz grande, pero una Santa Cruz que piensa en todos y con mucho progreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Entonces, ya la candidata Angélica Sosa había resuelto la primera interrogante por parte del candidato Johnny Fernández. Se quedan dos preguntas más. Por favor, retomamos el orden. Segunda pregunta, candidato Johnny Fernández. 20 segundos. Bueno, pero no me contestó la primera pregunta porque aquí tengo los datos oficiales. 773 millones deuda interna, 317 millones deuda externa y tienen proceso créditos de 781 millones. Significa que la alcaldía está endeudada en... Por favor, la respuesta. Fernández, que tenemos la solvencia, la capacidad, la economía, la visión y la experiencia, no como... Hemos visto procesos con el candidato y ahora concejal, autoridad que dejó a la alcaldía en toco. Santa Cruz puede, vecinos, y Santa Cruz avanza con un equipo con toda la experiencia para poder sacar adelante. Y puedo decirle con la veracidad a Santa Cruz que estamos bien, que la economía es una economía solvente, es una economía que hemos trabajado entre todos y los números del gobierno municipal por primera vez en la historia son números creíbles, números factibles. Hay toda una serie de organismos internacionales que los conoce el candidato Fernández y viene aquí a mentir que hablan de la credibilidad y de un gran gobierno municipal que tiene capacidad de endeudamiento, capacidad de tener financiamientos y todo lo necesario para salir adelante con generación de empleos y con futuro. Gracias. Tercera consulta, por favor, candidato Johnny Fernández. Insisto que conozco lo que son los márgenes de endeudamiento, pero no nos dice cifra. Bueno, en el tema del BRT, ¿va a insistir usted en el crédito de la CAF cuando ya está terminándose la obra y hasta ahora no se ha hecho ningún desembolso? ¿De dónde saca la plata para pagar el BRT? Usted aprobó, candidato Fernández, aprobó este plan. Usted sabe que es un gran plan que viene del método, que viene de un plan metropolitano, que viene del financiamiento a fondos perdidos del JICA, que tiene los financiamientos no solamente para la segunda, tercera y cuarta etapa del JICA, de la CAF, de organismos internacionales, porque es el plan que necesita Santa Cruz. Por supuesto que voy a continuar este plan, porque usted tendrá un colectivo, vecino y vecina, a dos bolivianos y no con un verso de un tren aéreo que le costaría 12 bolivianos. Vamos a trabajar entre todos para tener ese plan masivo que merecemos los vecinos, con comodidad, con calidad, con inclusión, pero sobre todo con una energía limpia, porque son a gas. Santa Cruz puede, Santa Cruz avanza. Y lo más importante decirle, esto es una realidad. Es un plan donde no voy a ir con una picota de hacer una obra municipal. Es un plan a futuro. Muchas gracias. Muy bien, invitamos al candidato Johnny Fernández a tomar asiento, por favor. Y que pase y ocupe este lugar el candidato Rolly Aguilera. Es el tercero, el segundo en el orden para las consultas a la candidata Angélica Sosa. Tomando su lugar en el atril. Y de inmediato comenzamos con la ronda de preguntas. Primera pregunta, 20 segundos, por favor, candidato Aguilera. Muchas gracias. Angélica, ¿por qué desde el gobierno municipal no se opusieron a la confiscación del 12% del IDH para YPFB en su momento?
Rolly, le contesto, estuve en esa reunión, fui como presidenta del consejo y luché por ese 12%. Es más, usted no está informado que ese 12% en una lucha que encaré desde el área metropolitana pudo ingresar, no todos los de su gobierno transitorio, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el año pasado. Nos quedan aún adeudados un monto que seguramente seguiré en la lucha porque voy a defender a Santa Cruz, voy a defender su economía, voy a respetar la autonomía y voy a estar firme siempre en la lucha por los vecinos. Quiero decirle a Santa Cruz que tenemos un plan, que tenemos todos los ánimos y la fuerza para trabajar y siempre voy a defender los intereses de nuestros vecinos. Muchas gracias. Segunda pregunta, por favor. Querida Angélica, por una cuestión de transparencia con Santa Cruz, ¿usted se arrepiente de haber hecho públicamente campaña por la reelección? O sea, en otra palabra, por el sí. Rolly, deje de mentir. Siempre he sido autónoma, nunca estuve a favor del sí. Por favor, no hagamos un debate donde usted está mintiendo a la población. Soy una persona que defiende los intereses de Santa Cruz. Soy una persona que defiende la autonomía. Soy una persona que defiende a usted, al vecino y a la vecina. Y yo le hice unas preguntas y ninguna de las tres me las respondió en los minutos que la hice. ¿Cuántos empleos generaron desde los estatutos autonómicos? Ninguno. ¿Cuántos empleos generaron en 15 años en la ciudad de Santa Cruz? Ninguno. ¿Qué obras hicieron y qué hicieron por la salud? Nada, porque quienes llevamos adelante y tuvimos que pasarles a ustedes tres hospitales y lo hicimos y lo volveríamos a hacer fue Santa Cruz de la Sierra. Debemos hablar con transparencia y con la verdad. Y eso lo ofrezco, vecino, una mujer que luchará por los intereses de Santa Cruz y de su región. Muchas gracias. Tercera pregunta, por favor. Es una continuidad, producto de este silencio de la confiscación, como a su vez también el apoyo, porque fue público, a la reelección, logró las votaciones unánimes en el Consejo Municipal. Señor Rolly Aguilera, quiero decirle que usted entienda qué es la democracia. La democracia son distintos partidos representados por el pueblo y siempre voy a trabajar en consenso y respeto sin perder mis ideas. Voy a defender a Santa Cruz. Jamás dije sí a la reelección. Es la primera vez que estoy en un cargo para ser alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz y pedirle, vecino, deme la oportunidad. Voy a trabajar por empleos, por salud, por inclusión, por las mujeres, por la defensa que merece estos sectores más vulnerables y por los ancianos. Santa Cruz puede y Santa Cruz arranca. Quiero también decirle que ni el concejal Fernández dijo la verdad y usted no me contestó las preguntas. Voy a seguir trabajando en un plan con la experiencia basado en la gente y siempre basado en lo que requiere nuestra tierra. Muchas gracias. Muy bien, le pedimos por favor al candidato Rolly Aguilera que tome asiento. Invitamos a ocupar este lugar al candidato Gary Áñez, el tercero en hacer preguntas a la candidata Angélica Sosa. Por favor, Gary, adelante, primera consulta, 20 segundos. Alcaldesa, ¿cómo fue el acuerdo con el cogobierno dentro del municipio, con la UCS y con el Movimiento al Socialismo? ¿Y qué diferencia hay entre la visión del Movimiento al Socialismo y la visión suya en relación a la gente? Quiero decirle que siempre hemos trabajado por la gente, por su necesidad, porque conocemos cada uno de los 1.543 barrios. Lo escuché usted en un programa decir que Santa Cruz tenía 1.043, se comió 500 barrios. No sé cómo una persona que sus asesores le hacen su programa, está claramente, Gary, se lo digo con mucho respeto, puede hablarme. Usted no entiende lo que es. En un país ganan las fuerzas y es bueno que haya la oposición y es bueno que haya la vigilancia y sobre todo la fiscalización. Santa Cruz, para todos, a la cabeza de un líder, un hombre que hizo tantas obras y este equipo va a trabajar con la gente, consensuando, dialogando, pero conservando la defensa de la autonomía cruceña. Muchas gracias. Segunda consulta, por favor, Gary. Ahora, esa unanimidad de la que usted habla, ¿cómo la logró? ¿Qué tuvo que entregar para que las votaciones salgan como salieron? Porque los fiscalizadores jamás fiscalizaron la gestión
Es más, usted presidía ese consejo, el aparato político de la gestión. ¿Cómo logró que entregó? Quiero aclararle al candidato Áñez que tiene un poquito que conocer y leer cómo se trabaja. Hay que tener capacidad de diálogo, hay que tener capacidad de consenso, hay que tener capacidad de escuchar a la gente. He sido una de las legisladoras que ha consensuado y dialogado con todos los sectores. Mi diálogo es con el pueblo, con los sectores, con la sociedad y escuchando a los vecinos. Asimismo, quiero decir que me siento orgullosa de haber logrado la unanimidad de las leyes y eso no quiere decir que dimos nada a cambio. Cada uno expresó su sentir y trabajamos por Santa Cruz. Un sentimiento que ustedes no lo entienden porque hoy los que son sus concejales todo el tiempo dañaron desde afuera, calumniando, haciendo lo que no corresponde. Voy a seguir adelante trabajando por Santa Cruz y su necesidad. Eso tiene que saber cada vecino de nuestra ciudad. Muchas gracias. Tercera pregunta, por favor, candidato Gallegos. ¿Por qué no tiene candidatos de Santa Cruz para Todos dentro de su lista de concejales? Sí, hay gente valiosa, uno entiende, dentro de Santa Cruz para Todos. ¿Por qué hay gente de otros sitios políticos dentro de esta lista que usted ha presentado? ¿Y qué cree que puede suceder en relación al acuerdo, Mara? Vuelvo a explicarle al candidato, lea cómo se trabaja, lea cómo se construye una ciudad, lea, no solamente se deje hacer un programa de gobierno por sus asesores, cómo se trabaja consensuando con todos, trabajando entre todos, conservando los principios de defensa de la autonomía de la ciudad, pero sobre todo a quienes nos debemos, a la población, a los vecinos. Quiero decir que Santa Cruz para Todos hoy tiene una lista de hombres y mujeres de mucho valor que trabajaremos en cada uno de los aspectos. Somos la lista que tiene personas con mucha experiencia territorial, con mucha experiencia en el área de abastecimientos, con mucha experiencia. Tengo muchos jóvenes y vamos a trabajar siempre en defensa de la ciudad, en defensa de la población y en defensa de los intereses cruceños, defendiendo siempre la autonomía, el trabajo, una salud, pero sobre todo un progreso para todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias al candidato Gary Áñez, por favor. Lo invitamos a tomar asiento e invitamos al segundo atril a la candidata Adriana Salvatierra, que cierra esta ronda de preguntas para la candidata Angélica Sosa. Primera pregunta, por favor, 20 segundos. Gracias. Arquitecta Sosa, su paso por el Consejo Municipal y la Alcaldía Interina estuvo manchado con múltiples denuncias de corrupción y sobreprecio. Vallas publicitarias, BRT, dinero que los cruceños no sabemos dónde está. Le consulto, ¿con qué dinero actualmente está financiando su campaña? ¿No proviene este de nuestros impuestos? Le respondo a Adriana, como respondo a Adriana, tengo que hacerle a usted la misma pregunta que tiene el Estado y tiene el aparato del Estado. Y es más, usted aparece en actos que no le corresponde, como en el acto de la llegada de las vacunas, donde como autoridad no me dejaron ingresar, hicieron un acto proselitismo con la salud. Nosotros, Santa Cruz para Todos, trabajamos con los recursos que acreditan y están autorizados desde el órgano electoral departamental. Decirle a Santa Cruz que todo se ha hecho con transparencia, que nunca voy a permitir un acto de corrupción bajo mis espaldas, siempre he dado de la cara. Y aprovecho para decir que muchos de esos casos, aquí están las sentencias de las personas que han recibido su merecido y el máximo rigor de la ley, como la devolución. Doy un solo ejemplo de los que ustedes mencionan, el caso Dron. Cada uno de los casos ha sido investigado, porque es fácil achacar cuando usted viene de uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Bolivia. Segunda consulta, por favor, Adriana. Bueno, hubo una escena, la verdad, vergonzosa, un acto público que cualquier cruceño podría asistir, pero ella decidió politizarlo. En redes sociales circularon videos de gendarmes que denunciaban condiciones precarias de trabajo. ¿Seguirá usted enfrentando a los más humildes, a los trabajadores de gendarmería, con los gremialistas? Gabriela, perdón, no sé la candidata del MAS qué gobierno municipal habla. Siempre se ha tratado con mucho respeto a la Guardia Municipal. Y deje de mentir, usted politizó junto al presidente y los ministros este acto. No solo no me dejaron entrar a mí, no dejaron entrar al gobierno departamental. Y sí teníamos que estar ahí
solamente decirle a la población, mandaron 47 mil vacunas menos de las que decían, y voy a defender al pueblo su vacunación y su salud. Respecto a tratar mal, siempre hemos tratado bien a la gente, siempre, Adriana, lo hemos hecho con consideración. Entonces usted debe estar hablando de un grupo de guardias que a través del Flaco Borda han hecho un sindicato a muchachos buenos y jóvenes que estamos trabajando con ellos. Dejen de inmiscuirse haciendo maldades en las instancias municipales. ¿Cómo quiere administrar un municipio si no se sale de su mente del Estado Nacional? Gracias. Muy bien, tercera pregunta, por favor. Siempre defenderemos a la gente más humilde, señora Sosa, incluso aquella que usted maltrata públicamente. Usted copió propuestas, perdonazo tributario, plan de vivienda, módulos universitarios, titulación individual para los trabajadores gremialistas. ¿Por qué deberíamos creerle ahora cuando durante 15 años no fue capaz de garantizar... Tiempo, por favor. Me un poco... El cuestionamiento de Adriana es un cinismo total. ¿Qué obras hicieron en el municipio? ¿Qué invirtieron? Hicieron el tren que prometieron con bombas y platillos. Me avalan, y al equipo, 21.800 obras que dan dignidad, que dan educación, que dan salud, que dan responsabilidad no solamente social en programas hacia mujeres, hacia los más desfavorecidos, que dan una ciudad digna. Quiero decirle a Santa Cruz que realmente es increíble, alguien que no puso un ladrillo en la ciudad, que fue gobierno, que tuvo la potencia del Estado y como siempre nos dejaron sola. Pero garantizo a usted vecina, a usted madre, a usted abuela, a usted niño, que voy a garantizar sus derechos al estudio, a seguir con obras, a seguir con un trato de mucha humildad que hacemos con todos y a seguir avanzando por Santa Cruz. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pedirles a ambas candidatas, por favor, que vuelvan a sus asientos y vamos a invitar a Johnny Fernández a momento de mostrar el cuadro que ha sido sorteado y este es el orden. Ahora defiende Johnny y pregunta Rolly, Angélica Sosa, Adriana Salvatierra y cierra esta ronda de preguntas el candidato Gary Áñez. Tiene 2 minutos, Johnny, por favor, para defender su visión económica para el municipio de Santa Cruz. Muchas gracias. Quiero decirle de que el modelo que tenemos es un modelo muy estático en lo que es captar nuevos ingresos, ampliar el universo de contribuyentes. Con esos pocos ingresos propios no vamos a hacer grandes cosas. No se han hecho alianzas estratégicas público-privado, que es un modelo que nos puede ayudar a que podamos incrementar los recursos. Otra cosa importante, tenemos que hacer una buena fiscalización del censo de población y vivienda que va a ser este año 2022. Pero también tenemos que poner ya a regularizar todas las actividades económicas. Hay muchas que no tienen ni las patentes de funcionamiento. ¿Por qué? Por la burocracia. Hay que desburocratizar la alcaldía, hay que digitalizar el sistema administrativo, facilitarle la vida al ciudadano para cuando haga sus trámites. Tenemos que darle acceso directo a que el ciudadano pueda denunciar, que pueda conocer todo lo que es el manejo económico financiero del gobierno municipal. Eso significa transparencia. Transparencia significa en que el ciudadano tenga una aplicación donde conozca cuánto maneja de dinero su alcalde municipal, cómo se los invierte, cuáles son los programas y los proyectos de desarrollo y sobre todo, cuando hayan denuncias, que las hagan directamente al alcalde municipal y el alcalde tenga que responder inmediatamente a cualquier queja o denuncia. No como ahora, que van por los subalcaldes, van por las oficinas y nadie le da importancia. Otra cosa importante es el tema de lo que es desconcentrar la alcaldía. Ahí vas a poder tener una cercanía con los vecinos, vas a poder darle la oportunidad para que ellos tengan empleo y vas a poder darle un mejor servicio al ciudadano. Vamos a hacer de que esta alianza público-privado se invierta millones de dólares en grandes proyectos como el primer parque industrial para los pequeños empresarios, que va a ser una realidad en nuestra gestión municipal. Muy bien, muchísimas gracias. 2 minutos para exponer su idea económica para el municipio de Santa Cruz. Vamos a llamar, por favor, al segundo atril, al candidato Rolly Aguilera por los demócratas. Será quien tendrá la oportunidad de realizar 3 preguntas. Cada una ocupando no más de 20 segundos, por favor. Comenzamos con la primera consulta, Rolly. Muchísimas gracias. Querido Johnny,
Cuando fuiste alcalde electo en tu gestión, prometiste el recojo de la basura gratis. Lamentablemente, eso no se hizo. Fue una mentira. Ahora, ¿cómo crees que nosotros te creamos si partiste de una mentira? ¿Sabías, Rolly, cómo era el sistema? Si no lo conocías, creo que estás especulando. Porque en aquella época no era el mismo sistema. Además, la población, las toneladas de basura no eran las mismas. Y el primer y segundo y tercer y cuarto y quinto anillo tenían una diferencia en lo que era la tarifa. Y del quinto anillo hacia afuera fue la propuesta que hicimos nosotros de poder subvencionar a toda esa gente que de verdad no tenían las condiciones. Y por eso fue nuestra propuesta. Y esa propuesta obviamente fue la que nos llevó a decir, bueno, a corto plazo vamos a tomar esta medida, a largo plazo es lo que hoy estamos viendo, que es la industrialización de la basura. Tenemos que obviamente dejar de enterrar la basura, tenemos que poner plantas, industrializarla, generar energía, darle abono, hacer una serie de actividades medioambientales para que el ciudadano pueda así seleccionar su basura y nosotros podamos dar un mejor servicio. Pero la industrialización es importante. Segunda consulta, por favor. Bueno, quedó claro que promete y no cumple. Johnny, tu candidato a concejal, Michael Negrete, públicamente, a nombre de UCS, indicó categóricamente que está en contra de la vacuna. ¿Eso no es un atentado contra la salud? Si vos lees nuestra propuesta, claramente dice tres cosas que vamos a hacer con el tema del COVID. La primera es lo que hoy se está haciendo, pruebas. Pero no lo vamos a hacer en el cambódromo. Hay que desconcentrar en los barrios. Las pruebas tienen que ser masivas, permanentes. La segunda medida que se va a tomar es el tratamiento para que tengan los medicamentos cada uno de los vecinos en los lugares donde sean necesario el tratamiento. Hay que equipar los hospitales, hay que dar las condiciones adecuadas para que los que están con este problema tengan un lugar donde sean atendidos efectivamente. El tercer paso es la vacunación, pero no hacer lo que hacen ahora. El gobierno dice una cosa, el gobierno departamental de donde vos venís dice otra, el gobierno municipal también. Todos ofrecen comprar, pero ni siquiera saben cuáles son los protocolos que se deben de manejar en este tema de pandemia. Esto no es una epidemia, métanse a la cabeza. Esto tiene que ser integral, manejado en los tres poderes del Estado y generar un presupuesto que garantice la... Tiempo, por favor. Tercera pregunta, candidato Aguilera. No me respondió. Porque su concejal dijo que no iba a vacunar. Necesitamos, disculpa Johnny, un consejo que fiscalice. ¿Vos considerás ético que pongas a tu hijo en una situación complicada como concejal para que te fiscalice a vos como alcalde? Mira, él tiene, primero que es profesional, él es egresado, titulado en Chile, es ingeniero de negocios. Es un hombre que trabaja por un distrito muy importante de la ciudad, que es el Distrito 4. Tercero, conoce muy bien la problemática y conoce muy bien lo que es el proyecto que tenemos para Santa Cruz. Y el rol de la fiscalización no es de un concejal, es de todos. No es un concejal el que define la fiscalización, Rolly. Son los 11 concejales y más los 11 suplentes son 22 concejales. Y por si no sabía, los suplentes también sesionan. Y obviamente todos merecemos... tenemos las mismas oportunidades, tenemos que hacer programas, proyectos para acompañar al desarrollo del Ejecutivo Municipal en su propuesta, pero también hay que hacer la fiscalización, es cierto, y lo tienen que hacer, porque ese es el rol que tienen ellos al ser electo, no es designado por Johnny Fernández, va a ser electo por el ciudadano. Tiempo, por favor. Muchísimas gracias al candidato Rolly Aguilera y invitamos a ocupar este segundo atril a la candidata Angélica Sosa, por favor. Momento de realizar sus tres consultas al candidato Johnny Fernández. Ahí tienen ustedes. Esto ha sido sorteado y así ha quedado el orden. Comenzamos con la primera consulta, por favor. 20 segundos. Buenas noches, Johnny. Usted dejó en toco la alcaldía cuando renunció a ser alcalde. ¿De qué economía puede hablarle a Santa Cruz si no supo administrar la cuarta parte del POA que se invierte ahora? No hizo más que una obra mal hecha con sobreprecio y con recursos que eran para salud, educación, cultura y deporte. ¿Por qué no lo denunció, arquitecta?
¿Por qué tanto tiempo vienen a hablar ahora de eso? La doble vía La Guardia fue auditada y tengo el dictamen de auditoría externa. Segundo, yo sí fui el buen fiscalizador en su gestión y me fui a la Contraloría, que ahí en complicidad con su gestión y el gobierno nacional, hasta ahora sigue durmiendo 7 casos, entre ellos sobreprecio de la compra de los terrenos del vertedero, las balizas con sobreprecio, compra de equipos con sobreprecio. Todo eso fue a la Contraloría, a la Fiscalía. Johnny Fernández fue siempre muy serio. Nunca era una denuncia por la prensa. Siempre me fui con documentación, que la tengo acá. Desde el 2019 están durmiendo esos casos. Y ahí la Contraloría, la Fiscalía se callaron. ¿Ya? Eso es fiscalizar, no es denunciar. Es, señor, ir a mostrar pruebas. Y yo me fui con pruebas. Y hasta ahora, como dice, hay una complicidad. Y aquí hay un silencio absoluto. Y seguimos. ¡Oh! Tiempo. Segunda consulta, candidata Angélica Sosa. La doble vía no se pagó con el peaje como usted indica. Deje de mentir. Les recuerdo una vez que la carretera a la cervecería se pagó con los dineros de la participación popular. Ahora propone un monorriel 25 veces más caro que un sistema de buses rápidos. ¿Cobrará el vecino 10 bolivianos? ¿Eso le va a cobrar? ¿O un pasaje de 2 bolivianos? Me parece que está mal informada, porque hay un convenio y hay un fondo de garantía. El fondo de garantía lo creé en mi gestión y ese fondo de garantía fue el que apalancó el crédito. ¿Y de dónde nace que se haga hasta la doble vía La Guardia? Como algunos candidatos dicen, ¿por qué la hizo hasta la doble vía La Guardia? Porque había un convenio y un compromiso nacional, fue una ley. Y esa ley fue la que me dio a mí la potestad de cobrar 12 años el peaje. Y con esa plata del peaje que se iba a La Paz, se quedó en Santa Cruz y Johnny Fernández, alcalde, la hizo bajo un convenio, alcalde de La Guardia, alcalde de Santa Cruz y gobierno nacional. Y de ahí vino el privado y la construyó. Así fue como se hizo la doble vía La Guardia. No es con presupuesto o con fondos propios del gobierno municipal. Y ahí está la obra. Ese es el modelo público-privado que le vamos a dar a Santa Cruz. Vamos a hacer más doble vía. Vamos a hacer puentes, vamos a hacer túneles, vamos a construirla esta ciudad. Vamos a modernizarla. Eso es lo que necesita Santa Cruz. Pero no pensar con fondos propios. Tiempo. Tercera consulta, por favor. Vuelvo a insistir, no me contestó ni la pregunta 1 ni 2. La doble vía no se pagó con el peaje, no mienta. La economía del vecino a mí sí me importa, tampoco me contestó. Un pasaje debe costar 2 bolivianos. ¿Cómo hará usted para solventar un pasaje en su monorriel de 10 bolivianos? A mí sí me importa la economía del vecino. Muéstreme una estructura de costo y yo le respondo. Usted está fuera de foco a hablar de 10 bolivianos, no le entiende. Si usted le entendiera, entrar un poquito al internet y mira las cifras y mira los pasajes y mira los tramos y qué tecnologías son las que se usan. Eso ahora tiene que usted conocer. Yo creo que falta información esto. Vamos a dar el paso a una nueva modalidad de transporte. Va a haber el transporte tradicional, sí. Va a haber el BRT, pero no en el primer anillo, hacia los barrios alejados. Sean alimentadores también del próximo proyecto grande de Santa Cruz, que es el monorriel, que va a estar en el segundo anillo, hacia el norte, hacia el sur, doble vía La Guardia y obviamente vamos a tener en el oeste, que es la Cotoca, y lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con recursos propios? No. Vamos a buscar alianzas estratégicas. Para eso hay normas, hay leyes. Para eso hay una ley de concesiones. Podés concesionarlo, es una modalidad. Podés hacer alianza con el gobierno municipal, nacional y privado, sí. Tiempo, por favor. Gracias a la candidata Angélica Sosa. Pedimos, por favor, que ocupe el segundo atril la candidata Adriana Salvatierra. Ahí lo tienen ustedes, la tercera en el orden del sorteo. Comienza, por favor, estas preguntas. 20 segundos, la primera. Adelante, por favor. Señor Fernández, usted le dijo a los militantes de su partido, no roben, pero saquen algo. ¿Cómo quiere que las familias cruceñas, especialmente las familias más humildes, las que vienen de los barrios a los cuales no les llegaron las obras, las que vivieron una salud deficiente, que confíen en usted que representa la política tradicional de la ciudad? Usted habla de una frase y no mira usted lo que el rostro que tienen ustedes. Tengo 56 casos de corrupción de su gobierno. 56, que es lo poco que he podido rescatar. Y se lo voy a mandar en un folder, uno por uno. Eso es corrupción. El de hablar es otra cosa. El de tener un lapsus, el que te lo acomode en la frase es otra cosa. Pero el mostrar la cara verdadera de lo que ha sido una gestión de ustedes,
y la complicidad de sus concejales para aprobar el BRT, la complicidad de sus concejales del MAS para aprobar la construcción de la quinta municipal, de la compra de los terrenos con sobreprecio en el vertedero municipal, que nos los clavaron en 10 dólares el metro cuando valen 5, y lo aprobaron sus concejales, que son miembros de la Comisión de Constitución, son miembros de la Comisión de Salud. Señora, más bien le voy a dar aquí la lista que le he mandado a la Contraloría y a Transparencia. Ayúdenme. Tiempo. Segunda consulta, por favor, candidata Salvatierra. Muchos de esos proyectos cuentan con su firma, señor Fernández. Usted hizo muchas promesas durante su gestión. Cada 5 años desempolva proyectos para la alcaldía. Usted demostró ser demagogo. Por ejemplo, el Plan 3000 lo emplazaba a cumplir sus promesas. Por ejemplo, en 1998 usted prometió la basura. Tiempo. ¿Qué pregunta esa? Póngase de acuerdo, por lo menos, para preguntar algo diferente. Yo le quiero decir a Santa Cruz que este alcalde va a hacer realidad el sueño que tiene Santa Cruz de tener un modelo de gestión transparente, un modelo de gestión cercano a la gente. Las inversiones van a ser en 2 pilares principales a corto plazo. Educación, bono escolar de 350 bolivianos por alumno. El internet, que no se lo dan hasta ahora ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental, peor el gobierno municipal. Por eso está nuestra situación así. Y le voy a garantizar a cada niño, y hoy lo digo para que no se copien, le voy a dar una tablet a todos los de secundaria, porque no están pasando clases nuestros niños. En eso voy a invertir la plata. Voy a ayudar a los alumnos, voy a ayudar a los padres, voy a hacer que las políticas de desarrollo social se cumplan a cabalidad y que no estén marcadas solamente en una ley. Eso no funciona. Por eso es que este modelo... Tiempo, por favor. Tercera consulta, candidata Salvatierra. Usted promete muchas obras, pero no sabe administrar los recursos. La alcaldía en el año 2000 solo ejecutó el 36% del POA en su gestión. La doble vía La Guardia, dicen los informes de prensa que se construyó con la plata de salud y educación. ¿Por qué tendrían que confiar los cruceños en los proyectos que usted ofrece? Porque cuando fui alcalde prometí desayuno escolar y lo cumplí. Porque cuando fui alcalde le prometí darle útiles escolares y les di. Prometí darle uniformes y les di. Prometí la doble vía La Guardia y la cumplí. Prometí así hacer alianza estratégica para hacer el puente del Urubó y desarrollar ese plan metropolitano y lo cumplí. Porque cumplí con todo lo que era el proceso de desconcentración de los mercados, pero no gastando de los impuestos de los cruceños, haciendo que los gremiales también pongan su parte, pongan su dinero. El alcalde les dio los terrenos, les dio el usufructo y ellos construyeron, no como ahora. Ese es el alcalde que tienen, el alcalde que siempre estuvo dando la cara en todos los programas y proyectos de desarrollo social, sin ser alcalde. Y eso es lo que me lleva a que hoy podamos arrancar ya este proceso, cambiar lo que tenemos ahora por algo nuevo, diferente, para construir una sociedad. Tiempo. Gracias, candidata Adriana Salvatierra. Por favor, ocupa el segundo atril el candidato Gariáñez, que cierra esta ronda de preguntas al candidato Johnny Fernández. Comenzamos con la primera consulta. 20 segundos, por favor. Exalcalde y concejal los últimos 5 años, ¿por qué nunca, más allá de que la gestión fue, como ya ha sido expuesto, deficiente, por qué nunca fiscalizó y además por qué faltó tanto al Consejo? El registro dice que usted no acudió al Consejo a cumplir con su trabajo. Gary, creo que no estás informado. Estaba revisando todas mis asistencias y yo asistí al 89% de todas las sesiones. Primero. Segundo, tenés que saber que una semana del mes se le da obligatoriamente de acuerdo al reglamento al suplente. Si vos lo contás el mes entero, obviamente, le estás quitando el derecho al suplente que está en la norma y en el reglamento. Segundo, aquí está parte de la fiscalización. Tengo las actas de todo lo que yo he reclamado, de todo lo que he sugerido y todo lo que he denunciado. Y está en la Contraloría, está en la Fiscalía, está donde debe estar, pero lamentablemente hay complicidad. No quieren abrir esto, no quieren combatir la corrupción. Por eso es que quiero ser alcalde,
porque cuando llegue de alcalde voy a pedir auditoría de todas las obras, voy a pedir y que se hagan auditorías especiales a proyectos especiales como el BRT, como otros que están ahí en la nebulosa. Ese va a ser el alcalde que va a tener Santa Cruz. Tiempo, segunda consulta. Concejal Fernández, usted habla de una fiscalización y dice que cuando llegue a la alcaldía va a fiscalizar. ¿Qué tipo de fiscalización usted generó durante esta gestión que va concluyendo? ¿Y cuál fue su posición en temas claves donde usted terminó siendo parte de la aprobación? ¿Dónde estuvo su rol fiscalizador? El rol fiscalizador está en todos los archivos, gracias a Dios. Cuando se trataban los POA y yo veía que no estaba bien, no lo aprobé, como este último POA 2021. ¿Por qué no lo aprobé? Porque no hablaba de internet gratuito, porque no le decían, le querían dar 200 pesos nada más del desayuno escolar. ¿Por qué no lo aprobé? Porque no le iban a dar el internet, porque no pensaron en un presupuesto de darle un dispositivo, darle la herramienta para que los chicos estudien. ¿Por qué no lo aprobé? Porque no pensaron en los hospitales móviles que tenían que llegar a los barrios para poder ahí ayudar a los primeros niveles. ¿Por qué no lo aprobé? Muchos proyectos. Porque no estaba de acuerdo con las partidas presupuestarias que estaban definidas y que después nos las van cambiando. Eso no es fiscalización, digo yo. Es, y están en las actas, y tengo las pruebas. Yo he guardado todo de lo que ha sido mi gestión, porque eso sirve para mañana, para la historia y para cualquier pregunta o examen que me quieran tomar sobre mi gestión como concejal. Concejal Fernández, le invierto la pregunta entonces. ¿Qué aprobó en su rol de fiscalizador? ¿Qué aprobó? ¿Qué estuvo bien según su criterio de fiscalizador para aprobar? ¿Qué fue lo que usted aprobó dentro de su gestión como concejal del municipio de Santa Cruz? No todo lo malo le podemos decir que ha hecho esta gestión. Hay cosas rescatables. Cuando yo sea alcalde voy a rescatar las cosas buenas. No lo voy a echar. Lo que no voy a rescatar ni voy a avalar es el BRT. Lo que no voy a avalar es compras con sobreprecio. Lo que no voy a avalar es de que se malgaste el dinero en alquileres, que un presupuesto de 80 millones de bolivianos en alquileres por año, ya no vuelva a suceder eso. Esas cosas no van conmigo. Vamos a optimizar los recursos económicos para invertirlos en salud, en educación. Voy a aumentar el presupuesto, Gary, en la dirección de la defensa a la mujer contra la violencia. No quiero más violencia, no quiero que sufran esas mujeres del maltrato, del abuso, de algunos sinvergüenza que se dedican no solo a maltratarla física y psicológicamente, sino la están maltratando todos los días. Voy a duplicar ese presupuesto porque quiero defender la vida de esas mujeres que hoy están sufriendo, que no tienen quien las proteja. Tiempo, por favor. Y vamos a pedirle a ambos candidatos que vuelvan a tomar sus respectivos asientos. E invitamos a la candidata Adriana Salvatierra. Ahí la tienen ustedes, orden de intervenciones. A ella le toca defender su mirada económica para el municipio de Santa Cruz. Y el orden de preguntas lo tiene usted en la parte inferior. Vamos a comenzar con el candidato Rolly Aguilera. Por favor, Adriana, al otro atril, por favor. Y antes, permítame, candidato Aguilera, podemos ocupar el otro atril. Ese es el atril, precisamente, desde donde usted va a defender en 2 minutos su visión económica para el municipio de Santa Cruz. Corre tiempo, 2 minutos, por favor, adelante. Gracias. Hace falta mirar cómo está nuestra ciudad. Ustedes la pueden ver, está abandonada. Familias que no tienen ingresos, madres que están desesperadas por la situación de sus hijos sin tener qué llevarles de comer. Miles de desempleados, sobre todo jóvenes, que perdieron su trabajo, sus ahorros y que hoy día les cuesta emprender. Y ellos son responsables de lo que hoy les sucede a las familias cruceñas. Por eso, para paliar esta crisis, para salir de la crisis, nosotros le proponemos a nuestro municipio, a los cruceños, a las cruceñas, un plan que generará 80.000 empleos cada año. Y empezaremos por un perdonazo tributario del 60% en la gestión 2020 y 2021 con la anulación de las multas por mora. Para los emprendedores, para darles una mano que tanto necesitan para salir adelante, les vamos a garantizar licencia de funcionamiento para actividad económica gratuita. El programa de empleo joven dirigido a jóvenes, bachilleres, técnicos, profesionales. La titulación inmediata del derecho propietario y la construcción de más de 5.000 viviendas cada año.
Y por supuesto, además, vivimos y vimos la tragedia de familias a las que le costaba acceder a medicamentos, a diagnóstico oportuno, a tratamientos médicos. Vamos a garantizar un médico en cada barrio para que ante cualquier emergencia usted tenga un médico en su casa. Garantizo que tendremos medicamentos accesibles para la población, a bajo costo con farmacias en cada uno de los centros de salud. Y finalmente, vacunas para proteger a nuestras familias. Entiendo las necesidades de la gente. Tengo la visión, la energía, la capacidad y la experiencia para desarrollar un municipio productivo, un municipio transparente que le rinda cuentas públicas a la gente y que al momento de planificar la gestión pública piense tener. Tiempo, por favor. Vamos a invitar al candidato Rolly Aguilera, el primero en preguntar a la candidata Adriana Salvatierra. Tiene tres consultas, cada una 20 segundos. Comenzamos con la primera, por favor. Muchas gracias. Adriana, acaba de mencionar que en tu programa tenés vacuna. Sin embargo, el otro día el gobierno, tu partido, acaba de confiscar 47 mil vacunas para Santa Cruz de la Sierra. Y lo más triste es que vos estabas ahí y no dijiste esta boca es mía. ¿Qué pasó? Corre tiempo de respuesta, por favor. Primero, candidato Aguilera, no recurra a la demagogia. El único nivel de gobierno que garantiza vacunas hasta el momento no es ni el gobierno departamental que usted representa, ni el gobierno municipal representado en la señora Sosa. El gobierno nacional trajo vacunas, sí, y vamos a exigir más vacunas. Pero la vamos a garantizar sobre todo con coordinación, porque es necesario darle seguridad a la gente, a las familias. Esas familias que ustedes se olvidaron en su gestión cuando plantearon gobernar desatendiendo las provincias cruceñas. Nosotros pensamos en la gente más humilde. Representamos el proyecto que lucha por la gente que necesita reactivar su economía y para eso necesita la certidumbre de una vacuna. Nosotros se la vamos a dar. Bien. Segunda consulta, por favor. Está claro que sigue sin decir nada con relación a la confiscación de casi 50 mil vacunas. Como tampoco ha dicho nada de los 67 masistas que se han vacunado fuera del cronograma formal de vacunación. ¿Esos son privilegios de ser masista? Vaya y realice su denuncia formal, señora Aguilera. Si no, con esa irresponsabilidad no puede pretender ser candidato a la alcaldía. Usted debe ser consecuente y si usted quiere vacunas ya, empiece por pedirle la gestión al gobernador Rubén Costas. Ya está liberado para que cada municipio, cada gobernación, cada gobierno nacional pueda acceder a las vacunas. Y lo fundamental, vamos a garantizar no solamente vacunación gratuita, vamos a garantizarle que usted tenga los medicamentos necesarios, que ese trabajo sea coordinado en cada uno de los hospitales, protegiendo también a las farmacias unipersonales. Vamos a garantizar que usted tenga un médico en cada barrio, para que cuando usted tenga una emergencia puedan atenderlo en la puerta de su casa. Y con esa certeza de tener vacunas y tener certidumbre sobre la salud de su familia, podamos reactivar la economía para salir a trabajar y mejorar el destino de nuestro municipio. Tercera pregunta, por favor. Otra vez está claro que no quiere reclamarle nada de las acciones del gobierno nacional y la denuncia es formal, la hizo la gobernación. Y ante ello, ¿cómo vamos a poder creer que vos vas a salir en defensa de Santa Cruz ante un gobierno que nos recorta, nos quita las vacunas, se pone a vacunar de manera extra? Tiempo. Señora Aguilera, usted manifiesta haberse hecho cargo de la defensa de los recursos de Incahuasi y fue una defensa incompetente, como es incompetente ahora el nivel de consultas que realiza al frente de la alcaldía. Yo le pido, señora Aguilera, deje de un lado la demagogia. A ustedes les interesa confrontar y a la gente le interesa la estabilidad para recuperar fundamentalmente su trabajo. A ustedes les interesa la confrontación y eso afecta al transportista, al gremialista, al hombre, a la mujer que viven del día a día trabajando. Deje de lado la demagogia. Deje de lado esa pose que nadie entiende de si defiende los recursos o trata de demostrar agresividad. No le sirve de nada. Aquí necesitamos coordinar acciones
defender los intereses de los cruceños y sobre todo garantizar recuperar la estabilidad para la gente, para las familias cruceñas. Muchas gracias. El candidato Rolly Aguilera puede tomar nuevamente asiento, por favor. Invitamos al candidato Gary Áñez a ocupar el segundo atril. Tiene 3 preguntas para la candidata Adriana Salvatierra. La primera, corre tiempo, 20 segundos. Adriana, su partido ha sido parte de los últimos 10 años del gobierno municipal desde el acuerdo que todo el mundo ha visto evidenciado por los hechos. ¿Por qué no se hizo ninguna de las cosas que usted plantea en estos 10 años del gobierno municipal si eran parte de ese acuerdo político? Señor Áñez, cuando usted entienda la diferencia entre ejecutivo y legislativo que tiene la facultad de la fiscalización, entonces podrá entender la diferencia entre gobernar y recibir recursos de los gobiernos y después callarse ante determinadas cosas, que eso fue lo que usted hizo. Señor Áñez, para gobernar Santa Cruz hay que entender que primero está la gente, primero están sus necesidades, las familias que hoy día lo perdieron todo, que no tienen trabajo, que necesitan que las obras lleguen a los barrios. Y cuando nosotros planificamos la gestión pública, la planificamos para el vecino, para la vecina, para la gente más humilde. Y si a ellos le va a llegar un proyecto, por supuesto que nosotros vamos a embanderarlo. No vamos a priorizar la confrontación por encima de las necesidades de la gente más humilde. Y tampoco nos vamos a beneficiar, como usted, de recursos. Tiempo. Segunda consulta. Pero usted viene de un partido estrictamente confrontacional. Usted ha sido parte del de Senado en su momento y usted representa la confrontación porque además el ala al que usted defiende, que es el evismo, es absolutamente confrontacional. Entonces, ¿cómo va a revertir eso ante la gente? No creo que usted sea el más adecuado para hablar de confrontaciones en este momento. Y no lo digo solo desde el ámbito político. Pero si vamos a hablar de política, señor Gary Áñez, de todas maneras, usted representa el partido del hombre que fue más adverso a los intereses de Santa Cruz. El hombre que se negó a publicar y a promulgar la ley de hidrocarburos que beneficiaba a los cruceños. El hombre que se opuso a las autonomías. El hombre que trató de provincianos a los cruceños. Usted, por aspirar al sillón municipal, dejó de lado los principios de la defensa de los intereses de Santa Cruz solo para beneficiarse de ese partido. No será usted quien señale quiénes defienden a los cruceños y quiénes no. Yo vivo en un barrio, estudié en la Universidad Gabriel René Moreno, sé lo que atraviesan día a día las personas más humildes para salir adelante y sé que hoy nuestra primera defensa serán precisamente esos vecinos y vecinas. Tercera pregunta, por favor. Hablar de cruceñismo con ustedes es muy complejo porque usted no entiende el término. Por eso le voy a seguir hablando de masismo. Usted, en realidad, ¿a cuál de las corrientes en la división interna de su partido corresponde? ¿Y en qué lado va a estar si llega a ser alcaldesa? ¿Del lado de Santa Cruz o del lado del MAS? Por supuesto que voy a estar del lado de Santa Cruz. Cuando le digo a la gente que va a poder gozar de un médico en cada barrio, es porque voy a garantizar ítems y contratos para todos los profesionales de salud. Cuando digo que vamos a reactivar la economía, digo que vamos a trabajar por la gente más humilde, por los cruceños y cruceñas que hoy necesitan soluciones, que hoy necesitan vivir sin discriminación, esa discriminación que su jefe de partido, señor Gary Áñez, le hizo a los cruceños y cruceñas. Cuando habla de confrontación, su jefe de partido fue el que promovió la desestabilización y la confrontación entre cruceños. Y a usted no le interesa el bienestar de los cruceños, a usted le interesan sus ambiciones políticas. Y si para eso tiene que pasar por encima de los intereses de la gente más humilde, usted está dispuesto a hacerlo. Nosotros no. Seremos esa barrera que pelee por la gente pobre, por la gente que hoy necesita trabajo. Muchas gracias al candidato Gary Áñez, por favor, puede tomar asiento. Invitamos al segundo atril a la candidata Angélica Sosa. Ronda de preguntas a la candidata Adriana Salvatierra. Comenzamos, por favor, 20 segundos. Adriana, ¿cuál es el precio de la vacuna contra el COVID
porque de una situación que tiene que ser transparente hacen una situación que es un misterio. Recibí el día de ayer la respuesta del Ministerio de Salud, donde nos indica que si compramos a otro precio vamos a tener responsabilidad. Los cruceños queremos salir a trabajar y vacunarnos. Dígame el precio. Por supuesto, señora Angélica Sosa, que si usted compra vacunas a un precio diferenciado del que adquirió el Gobierno Nacional, puede llegar a ser investigada, porque entonces usted estaría incurriendo en el mismo hecho que fue denunciada, por el mismo hecho que fue denunciada la señora Yanine Áñez, su amiga, que compró con sobreprecio e intermediarios los respiradores. No se puede utilizar la salud de la gente para hacer demagogia, para especular y para robarle a los cruceños. Si usted desea adquirir vacunas, sabe que están disponibles y sabe que los cruceños las necesitamos. Pero para eso necesitamos sobre todo honestidad. Y eso es algo que ha sido bastante observado en su gestión al frente del municipio. Independiente del costo, puede la ciudadanía, pueden todos los vecinos estar seguros que vamos a vacunar, porque para nosotros primero está su salud, la protección de su familia y sus necesidades. Segunda consulta, por favor. No me respondió la candidata Adriana Salvatierra cuál es el costo, lo lamento. Le hago la segunda pregunta. ¿Cuándo comenzarán las obras del tren metropolitano que autorizó el Consejo el año 2005 y cuál será el costo y cuánto costará el pasaje? El tren metropolitano al que usted se opuso, señora Angélica Sosa, cuando usted se opuso al proceso de metropolización que beneficia a los cruceños, por falta de gestión metropolitana es que hoy se inunda el mercado Nuevo Abasto, porque el municipio de La Guardia construyó su sistema de drenaje y resulta que de nuestro lado, en el municipio de Santa Cruz, aún no lo terminan de construir. Señora Angélica Sosa, las obras van a llegar, no con un BRT manchado, cuestionado por los transportistas, por la población a la cual se la sometió al empobrecimiento dentro del primer anillo y se quebraron sus negocios. El BRT solamente funcionó para los negocios privados de la gente en la alcaldía. Nosotros le vamos a garantizar un sistema de transporte moderno, eficiente, rápido, que a usted le haga llegar en ese tramo que hoy demora hora y media, en menos de 15 minutos, en menos de 20 minutos. Y va a ser un costo accesible, porque todo será a cargo en el costo del gobierno. Tercera consulta. Segunda pregunta sin contestar. Le hago la tercera pregunta. Usted habla de la gente, de la cercanía, de la necesidad, y hace aquí todo un show político. ¿Cuántas obras van a llegar al municipio, ya que en 15 años no pusieron un ladrillo en la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país? Le recuerdo, señora Angélica Sosa, que cuando se trató de inaugurar una obra en la Villa Primero de Mayo, usted recurrió a los recursos del Gobierno Nacional. ¿O cómo si no se construyeron los sistemas de drenaje en la villa? En el Plan 3000, el alcantarillado. Por supuesto que se tiene que coordinar con el Gobierno Nacional, señora Angélica Sosa. Y no hay que avergonzarse de eso. Por el contrario, es la labor que necesitan los barrios de Santa Cruz para salir de la postergación a la cual su gobierno municipal los condenó. La gente de los barrios más humildes hoy sale con la rodilla, con el barro hasta las rodillas. Y usted no hace nada por ellos. ¿Es necesario coordinar? Sí, para beneficiar a la gente, para que las obras lleguen a los barrios más humildes, para que la gente pueda ser beneficiada, para que cuando inauguremos el año escolar en el municipio más rico del país, no sean los padres los que tengan que estar llevando los pupitres a las aulas, para que cuando los niños necesiten ir a clases cuenten con un desayuno escolar digno. Gracias a la candidata Angélica Sosa. Puede tomar asiento, por favor. Seguimos en esta ronda de preguntas y vamos a invitar al candidato Johnny Fernández, que cierra precisamente esta ronda de preguntas a la candidata Adriana Salvatierra. Corre la primera pregunta, 20 segundos. Adelante, por favor. Bueno, Adriana, el gobierno ha prometido año y año los ítems para la salud y seguimos gastando de nuestros recursos propios más de 300 millones de bolivianos. ¿Qué vas a hacer para que esa deuda que tiene el gobierno con los ítems se cumplan? ¿Y cuánto estás destinando en el presupuesto para nuevos ítems para Santa Cruz? Candidato Fernández, nosotros gozaríamos de un mejor sistema de salud si usted no hubiera planificado una doble vía, como dice la prensa en el año 2000, con plata de la salud y la educación.
Si usted hubiera contribuido a nuestro municipio, no faltarían los médicos en los barrios. Pero no, usted prefirió sus privilegios. Usted, señor Fernández, sabe que también se pueden contratar profesionales de salud. Y cuando yo le digo a la gente que va a tener un médico en cada barrio, va a ser porque nosotros vamos a demandar los ítems. Va a ser porque nosotros vamos a realizar los contratos necesarios. Algo que su gestión se olvidó. Se olvidó de la gente más humilde. Priorizó sus privilegios. Priorizó su bolsillo en detrimento de la gente que más lo necesitaba. Y nosotros vamos a garantizar salud. De eso puede tener certeza, señor Fernández. Segunda consulta, por favor, candidato Johnny Fernández. Puro charlas esto. Ya nos la vienen charlando hace años. Ya nadie le cree. Ya. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercer nivel. No hay nada. Hace años que vienen ofreciendo y no cumplen. Eso es. Ya no le creemos porque no hay. Porque nos están haciendo gastar nuestros propios recursos. Ya no se les puede creer a ustedes. Señor Fernández, no tiene por qué ser grosero. No tiene por qué ser violento, no tiene por qué ser despectivo. O está copiándole las mañas al señor Áñez. Porque aquí de lo que se trata es de discutir qué es lo que le interesa a los cruceños. Y a los cruceños nos interesa que se cumplan las promesas. Aquel candidato que desempolva proyectos cada 5 años es usted. Aquel candidato que desde 1998 prometió la industrialización de la basura y no cumplió, fue usted. Es más, hoy se le cobra a los cruceños en las facturas de luz. Y sobre todo el municipio además tiene que subvencionar el costo del recojo de la basura. Desde su gestión es una promesa que hasta el día de hoy no se cumple. Usted le promete a los cruceños un monorriel y ni siquiera garantiza fuentes de financiamiento. Es el candidato menos creíble. Nosotros vamos a garantizar un transporte digno. Vamos a garantizar seguridad jurídica para el transporte y salud para todos. Tercera consulta, por favor. ¿Quién les puede creer a ellos si desde el 2019 ando pidiendo a Transparencia Nacional, a la Contraloría que ustedes manejan, que investiguen la corrupción y la supuesta corrupción que hay en las denuncias y no pasa nada? ¿Quién les va a creer así? ¿Usted va a hacer algo por estas denuncias? Se las voy a pasar. Desde el 2019 que no se hace nada. Miren, señor Fernández, no sé a qué denuncia se referirá, pero todos los cruceños conocemos denuncias contra usted, no contra una administración ajena. Usted, señor Fernández, fue denunciado en múltiples ocasiones, no solo por corrupción, sino también por defraudar los impuestos y los recursos públicos al Estado. Vuelvo nuevamente a decirles, vecino, vecina, cuando usted necesite una fuente de trabajo, va a encontrar a su lado un municipio que lo ayude, que lo colabore, que le dé esa mano que tanto necesita para salir adelante. Si hoy nos falta salud, es por gestiones como las del señor Fernández, que priorizaron sus intereses por encima de los intereses de la gente más humilde. Si hoy nos falta pupitres en las unidades educativas, es porque gestiones como las del señor Fernández priorizaron sus intereses. Nosotros defendemos los intereses. Muchas gracias. Tiempo cumplido. Por favor, vamos a pedirle a ambos candidatos que puedan tomar sus respectivos asientos. Mostramos el cuadro para ver que es Gary Áñez y quien ahora tiene que defender mirada económica para Santa Cruz. Adriana, por favor, si es que puede tomar asiento. Muy bien. Y ahí abajo ustedes tienen el orden de intervenciones y en este caso el orden de los candidatos que van a hacer las consultas respectivas al candidato Gary Áñez. Vamos a comenzar con el candidato Rolly Aguilera, previo los 2 minutos del candidato Gary Áñez que corren desde este momento, por favor. Nosotros planteamos la transformación del municipio de Santa Cruz de un municipio constructor a un municipio desarrollador del humano y de la economía. Por eso vamos a impulsar un plan de empleo que genere fuentes laborales desde los barrios a través del mismo presupuesto del municipio, pero descentralizado en relación a los servicios que compra el municipio para hacer que la gente pueda tener su fuente laboral. Esa es la primera parte relacionada a nuestro plan económico de reactivación.
pero también vamos a optimizar los recursos humanos para darle mayor transparencia a la gestión, pero a la vez permitir que esta optimización nos permita disminuir los gastos en relación a la burocracia y poder liberar recursos para aportar en otros proyectos y darle desde ahí la posibilidad al ciudadano de ser mejor atendido bajo ciertos niveles de competitividad a los que será sometido el personal municipal, para que de esta manera podamos entrar a la eficiencia dentro de la administración del municipio. La descentralización administrativa planteará además que podamos acercar no solamente los recursos sino también la gestión para brindarle al ciudadano la mejor y mayor cobertura en servicios y proyectar a Santa Cruz a ser la mejor ciudad del país en los próximos 5 años. Ese es un factor que no vamos a renunciar bajo ningún concepto, entendiendo que las capacidades y los talentos dentro de nuestra gente están a vida cuenta y deben ser potenciados y utilizados por el municipio para poder desarrollar un marco económico distinto al que en este momento tenemos. Saliendo además de un conflicto tan grande como el de la pandemia, donde ha generado una serie de cierres de fuentes laborales, lo que ha generado un alto problema en el marco económico, que es la segunda preocupación. Muy bien, tiempo cumplido. Vamos a invitar al candidato Rolly Aguilera a que ocupe el segundo atril. Comienza la ronda de preguntas. Ahí lo tienen ustedes el cuadro. Rolly Aguilera, Angélica Sosa, Adriana Salvatierra, y cierra esta ronda de preguntas el candidato Johnny Fernández. Comenzamos con el candidato por Demócrata, Rolly Aguilera. Tiene 20 segundos, por favor, primera pregunta. Muchas gracias. Querido Gary, uno de los problemas inmediatos que tiene que enfrentar un futuro alcalde o alcaldesa es el tratamiento de la deuda flotante. ¿Cuál es tu propuesta técnica para poder encarar este problema? Nosotros tenemos que observar dos factores ahí. Primero, tenemos que ir innegablemente a la transparencia, porque hay varias descalificaciones del gobierno municipal que no nos van a permitir a acceder a generar de esta manera una posibilidad de ingreso a través de un auxilio económico. Esa es una parte. La otra parte está relacionada a que no tenemos clara cuál es la deuda hasta el momento, porque hay una serie de informaciones que giran y, lamentándolo mucho, también se van sumando algunos rumores. No hay nada claro en relación al municipio. Ha habido una información un poco, no voy a decir oscura, pero no clara de parte de la administración actual para transparentar el tema de los recursos hacia la gente. Eso no nos permite tener un diagnóstico certero. Sin embargo, la operación será encargada a un equipo humano que trabajará en lograr generar recursos desde el auxilio económico extranjero para poder terminar la reunión. Tiempo, por favor. Segunda consulta, candidato Aguilera. Querido Gary, creo que estás equivocado. No conoces el concepto de la deuda flotante. Vamos a dejar de pagar, por ejemplo, la luz en los hospitales o el agua para que puedan beber nuestros chicos. ¿Me puedes explicar, porque es algo básico, qué significa deuda flotante? Por eso te estoy explicando que necesitamos transparentar. Desde la transparencia en el aparato burocrático existente en el municipio se va mucho recurso económico. Nosotros tenemos que desde ahí analizar para hacer más chico este aparato y que haya recursos para lograr lo que en este momento me estás consultando. Yo estaba observando con algo de preocupación el PO aprobado, porque no tenemos, y surgen informaciones, hay una información surgida desde la cooperativa de electrificación negada por el municipio. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuál es la deuda. Por eso te explicaba con absoluta claridad lo que nosotros pensamos hacer en torno a eso, desde la transparencia, pasando por este achique del aparato burocrático para generar recursos y poder llegar a fin de año. Tenemos un problema grave en este momento con la economía del municipio, no solamente en los recursos que produce, sino también en la caída de los precios y lo que viene de parte del Estado central. Bueno, lamentablemente está claro que no tiene idea que es una deuda flotante, porque no me respondió. Vamos a hacerte una facilita, que creo que hasta vos vas a poder responder. Por favor, explícame en términos técnicos cómo se elabora un presupuesto municipal
en sus diferentes estamentos. Yo tengo un plan que ha sido extraído precisamente del POA, generando cada partida y haciendo un análisis de cada una de las partidas y cómo se presupuestó esto en relación a la necesidad de la gente. Lo que nosotros necesitamos ahora es transformar el modelo de gestión y encarar desde la densidad poblacional cuáles son las necesidades adyacentes a cada una de las personas para de esta manera hacer la asignación presupuestaria. Tenemos un problema de entendimiento entre lo técnico y lo cultural. Hay un aspecto allí que no nos deja ver la realidad absoluta dentro del municipio. Nosotros podemos desarrollar lo técnico con técnicos. Lo que tenemos que ver es la empatía hacia la gente. Eso que lo que ustedes han encarnado a lo largo del tiempo no han tenido. Por eso es que nunca fue prioridad la salud, por eso es que nunca fue prioridad la educación, por eso es que la ciudad está totalmente desconectada de la realidad política que simplemente gestó y generó un aparato. Tiempo, por favor. Gracias, candidato Rolly Aguilera. Por favor, tome el segundo atril la candidata Angélica Sosa. Ahí tienen ustedes. Tiene la oportunidad de realizar tres consultas. Comenzamos con la primera. Corren los primeros 20 segundos. Adelante, por favor. Gary, usted afirmó que Santa Cruz de la Sierra está en el lugar 13 en Bolivia en base a supuestos objetivos de desarrollo humano. Indique uno a uno, por favor, cuáles son los indicadores que usted señala. En realidad ese es un aspecto marcado desde un estudio de Transparencia Internacional en una de sus ediciones de hace 2 o 3 meses, donde marca que la ciudad con mayor servicio hacia el ciudadano es la ciudad de La Paz, y la número 13 en Bolivia es precisamente Santa Cruz. De ahí yo saqué el dato con el que generé aquella postura. Lo que queda claro en este momento no es un tema de que en realidad no se haya generado una administración que haya llegado hacia la gente. Nosotros tenemos claro que la utilización del sistema político simplemente blindó a una gestión absolutamente corrupta que en el último tiempo, alcaldesa, lideró usted con un convenio y un acuerdo político que tuvo una serie de actores, entre ellos el Movimiento al Socialismo y el resto de los actores del Consejo Municipal. Esa es la realidad que nosotros podemos palpar y de eso está cansada la gente. Por eso la gente... Tiempo. Segunda consulta, por favor. No me contestó el candidato Gary la pregunta que le hice. Le voy a decir que ninguno de los indicadores son atribución del gobierno municipal. La tasa de homicidios, deserción de niñas en la secundaria, violencia hacia las mujeres. Otra pregunta, ¿cuántas mujeres empresarias, emprendedoras, comerciantes y profesionales, jefas de hogar tenemos en Santa Cruz de la Sierra? Debiésemos tener muchas más de las que ustedes con su sistema excluyente no les permitieron desarrollar ningún tipo de actividad. Nosotros hemos visto que a lo largo del tiempo la instrumentalización del discurso de la reivindicación de la mujer simplemente ha servido para eso, para generar un discurso que ha sido totalmente nocivo para el concepto general de apertura que a lo largo del tiempo ha marcado precisamente la sociedad con la revolución de la mujer altamente competitiva, capaz de emprender y capaz de dirigir y conducir. Lamentándolo mucho, dentro de este aparataje político simplemente es un tema de evidenciar casi siempre los problemas relacionados a mentiras sin que en realidad se evidencie el problema real para atacarlo, para tratarlo y para superarlo. Nosotros tenemos una serie de mentiras envueltas en todo lo que ha sido este aparato discursivo que simplemente ha gestado corrupción en el municipio. Tercera consulta, por favor. No me respondió ninguna de las dos preguntas. Santa Cruz de la Sierra, para su informe, es la primera ciudad en el país en infraestructura y servicios municipales, gracias a todas esas mujeres valientes y trabajadoras que vamos a seguir apoyándolas con empleos. ¿Cuáles son los 10 alimentos que componen la canasta familiar y su precio en el mercado abasto? En realidad yo tengo una persona que se ocupa de esas cosas de mi casa, porque yo solo me acostumbré a trabajar de 5 de la mañana a 11 de la noche todos los días. Y está evidente porque mi trabajo se ha visto, porque ha sido a través de los medios de comunicación. Yo le agradezco mucho a la señora Evi Durán, que durante los últimos 14 años trabaja a mi lado, y le agradezco muchísimo por todo el manejo que ella hace de mi casa, juntamente con mis dos hijos.
Pero como no es un tema personal, señora alcaldesa, no es un tema de saber cuánto cuesta un precio de una papa o un precio de un tomate, sino qué hicieron ustedes con la plata de los cruceños. Ese es el jane de la cuestión. Ustedes, entre todos, intentan desenfocar de la verdadera acción que quiere la gente en Santa Cruz. La gente quiere que ustedes se vayan. Eso es lo que quiere la gente. La gente quiere que ustedes pasen, porque han sido funestos para nuestra ciudad. Han sido funestos para la realidad del metro cuadrado de cada ciudadano en Santa Cruz. Tiempo. Gracias a la candidata Angélica Sosa. Le pedimos, por favor, tomar este lugar a la candidata Adriana Salvatierra. Ahí la tenemos. Es la tercera en el orden del sorteo para realizar las preguntas al candidato Gary Áñez. Comenzamos con la primera, 20 segundos, por favor, adelante. Gracias, buenas noches. Usted habla de un achique en el aparato burocrático del Estado y al mismo tiempo habla de empatía con la gente. ¿En cuántos despidos a trabajadores se traduce ese achique del aparato burocrático municipal? Nosotros no creemos en las masacres blancas. Son sus compañeros de partido los que creen en las masacres blancas, ex senadora Adriana. Yo planteo una valorización competitiva dentro de una serie de exámenes al personal del municipio, porque debe haber mucha gente altamente capaz y que no es corrupta dentro del municipio. Lamentándolo mucho, el sistema político engrandeció el aparato burocrático buscando gestar desde ahí un aparato político para hacer elecciones. Hay muchas denuncias en torno a eso relacionado a la extorsión que ha sido parte de la campaña. Gente obligada a hacer campaña por bajo la extorsión de que si no hacían campañas perdían su cargo dentro del municipio. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en la competitividad y creemos que dentro de este aparato del municipio hay mucha gente altamente competente que puede servirle a Santa Cruz, que puede servirle a la gestión. Tiempo, segunda consulta, por favor. Bien, la violencia contra la mujer necesita recursos. ¿Cuánto por ciento del IDH piensa usted destinar a la lucha contra la violencia a la mujer y cuánto se destina ahora? Porque usted sabrá que un candidato solvente debe también construir. Usted sabrá que su gobierno confiscó un pedazo del IDH, para que la gente lo entienda, para no tecnificarlo tanto el lenguaje, porque le mintió a los municipios diciendo que iba a hacer exploración, explotación, y que después del rédito de ese dinero iba a devolver 5 veces más a los municipios. Usted sabe que su componenda política, de la cual usted fue parte, generó ese acuerdo aún en vigencia dentro del municipio de Santa Cruz, por eso el silencio sepulcral de las autoridades del municipio, que obligadas por la circunstancia del año pasado, ante la pandemia, recién aparecieron para lidiar en algo y que les devuelvan esa plata confiscada por su gobierno. Nosotros vamos a entender siempre la lógica del movimiento al socialismo. Siempre una media verdad, siempre una gran mentira, siempre un aparato detrás, siempre un baile, un TikTok y nunca una realidad para ustedes. Ellos siempre mienten y van a seguir en esto. Tiempo, tercera pregunta, por favor. Señor Gary Áñez, la violencia contra la mujer no solamente es física, psicológica, sexual. También violencia contra la mujer implica que hay alguien que se ocupe de eso. Eso debería ser corresponsabilidad del cuidado. ¿Qué piensa usted trabajar con las mujeres para garantizarles mejores oportunidades laborales y la corresponsabilidad? Yo creo que hay que combatir a los pedófilos. Yo creo que hay que combatir a los acusados de pedofilia. A mí me parece que hay una serie de investigaciones que desde el poder político han intentado siempre tapar, y los de más abajo dentro del rango político de aquel caciquismo político han tapado toda esta situación, han sido cómplices, no tienen moral para entrar en este tipo de temas. Yo creo que nosotros debemos proteger en toda la extensión de la palabra al ser humano, a las mujeres, a las niñas. Hay que dejar de lado el afán netamente entreguista de la búsqueda de poder para reivindicar derechos y principios. Hay que combatir la pedofilia, hay que combatir a los pedófilos,
hay que exponer a los pedófilos ante la gente para que la gente obligue a la justicia que opera. Tiempo, gracias a la candidata Adriana Salvatierra. Puede tomar asiento, por favor. Invitamos a ocupar este segundo atril al candidato Johnny Fernández, que cierra la ronda de preguntas al candidato Gary Áñez. Comenzamos de inmediato, 20 segundos, la primera consulta. Adelante, por favor. Bueno, Gary, ¿cuántas empresas desconcentradas tiene el gobierno municipal? ¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas? ¿Y cuánto de transferencia de recursos propios tienen cada una de ellas en esta gestión 2020 que pasó y el presupuesto 2021? El presupuesto está aprobado, el presupuesto ha sido marcado y el presupuesto es público. Si te interesa la respuesta, anda a mirarla. Pero en ese concepto, yo quiero decirle algo a la gente con absoluta claridad. Es decir, fíjense que el concejal Fernández me somete a un examen de competencia ante la incompetencia. Él ha sido dos veces parte del municipio en los últimos 15 años. Primero fue alcalde, si no me equivoco, por 10 años. Y después fue concejal por otros 5, ¿no? Lamentándolo mucho. Ahora, él dentro de esta cuestión generó algunos negociados, que ya lo sabemos claramente, con algunas empresas que fueron públicas, que le valieron una serie de elementos publicados dentro de la gestión. Él no puede hablar de transparencia ni demás. Yo no le voy a contestar absolutamente nada. Segunda consulta, por favor, candidato Johnny Fernández. Aquí nos damos cuenta que es puro charla. Son 5 empresas, Gary, y aquí están los presupuestos. Es público. ¿Qué pasa con tus asesores? ¿No te han enseñado esto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a luchar contra la violencia de la mujer? ¿Cuánto de presupuesto tenés para esta gestión 2021? ¿Vas a mejorar la atención en los SLIM? Está claro que el ciudadano Fernández, concejal, exalcalde, simplemente busca una confrontación, simplemente busca generar un aparato de descrédito a la candidatura de la gente. La que va avanzando, la que va ganando, la que intenta cambiar todo lo que ellos han hecho. En ese concepto nosotros tenemos que seguir. Yo no voy a salir del tema. Yo vine a hablarles a ustedes, no vine a hablar con ellos. Vine a hablarles a ustedes directamente, a conversar con ustedes, a que ustedes entiendan que la transformación real de Santa Cruz parte de principios y valores, parte de un eje principal que es el hecho de poder generar siempre un temor a Dios y un sometimiento a las leyes. Eso es algo que no se puede discernir dentro de un marco político que malutilizó la política para generarse desde ahí un aparato altamente corrupto. Eso es lo que yo vine a hacer en esta noche. Muy bien, tercera consulta, por favor, Johnny Fernández. Bueno, si habla de valores, yo creo que tenemos que empezar por casa, Gary. Yo creo que es importante, por eso te hacía la pregunta. Si vas a combatir la violencia contra las mujeres, si cuánto de presupuesto tenés. Segundo, te he mostrado, aquí está el presupuesto, si es público, yo no sé por qué no lo han leído ustedes. Decirle a tus asesores, viejo, ya, hay que responder esto. Yo siempre me produce una sonrisa los elementos de búsqueda de desgaste en la desesperación política cuando qué tipo de arreglos habrán detrás del entreguismo, el nuevo entreguismo que hoy quiere capitanear el ex alcalde. Nosotros vamos a seguir en esta lucha porque es la lucha de ustedes. Ustedes abrazaron esta candidatura cansada de tanta situación anómala, situación difícil, en el que nos condujeron siempre a una mentira y a un show mediático casi permanente. Hay una serie de elementos para poner en absoluta claridad en todo esto. Nosotros tenemos claro lo que no vamos a hacer y tenemos absolutamente claro desde el tema técnico la situación económica del municipio y cómo podemos revertir este momento hasta llevarlo a un buen puerto y desde ahí planificar junto con ustedes. Tiempo, por favor. Ahí está entonces. Se ha culminado. Pueden tomar. Vamos a comenzar con estos 2 minutos. Habla el candidato Rolly Aguilera de Demócrata. Adelante, por favor. Muchísimas gracias.
Yo quiero agradecer a Red 1 por permitir este debate donde hemos demostrado quién de verdad tiene propuestas serias, quién de verdad viene con la solvencia necesaria y la transparencia para encarar una gestión municipal y quiénes vinieron nomás o nos las están charlando. Yo vengo con una carta de garantía, con un amor a Santa Cruz real, desde mi crianza, desde mi formación, desde mi servicio, desde la pasión que tengo a través de la Academia Tawichi por los niños y por las niñas, de crear oportunidades, de verdad motivar que seamos campeones, de una gestión departamental que llegué a conocer la Santa Cruz profunda, esa Santa Cruz de afuera hacia adentro, esa Santa Cruz por la cual yo quiero dedicarme de manera plena para poder darle esperanza, para poder darle un futuro, para poder darle a todos los que vienen de los 8 departamentos de Santa Cruz, de nuestras provincias, ese amor a nuestra tierra real. Pero no vengo solo, vengo con un equipo, vengo con realmente gente, hombres y mujeres diversos que representan a toda la sociedad y sus capacidades para que podamos encarar un momento trascendental para nuestro futuro, para que encaremos de verdad una planificación, para que revirtamos esto que anda sin rumbo y que necesitamos de verdad trabajar, pero de manera transparente, de manera honesta, de manera íntegra, por vocación real, como lo sé hacer, como siempre lo he hecho. Y ese es mi compromiso con mi Santa Cruz, pero sobre todo con mi gente. Muchas gracias al candidato Rolly Aguilera. Es turno de la candidata Angélica Sosa por Santa Cruz para Todos. Tiene 2 minutos, por favor, adelante. Muchas gracias. Quiero felicitar primero a esta red televisiva por generar este tipo de debates. Así como usted, vecino, vecina, familia, joven, madre de familia, habrá podido observar que los otros candidatos no respondieron ninguna de las preguntas. ¿Y saben por qué? Porque sus asesores les elaboraron sus programas. Nuestro programa sale de la convivencia con ustedes, de ir al mercado, de estar haciendo la vigilancia de los precios, de trabajar en los barrios, de estar todos los días de sol a sol trabajando, y es un trabajo que sale de la experiencia y sale del equipo. Cuando les preguntamos cuántos empleos generarán desde el gobierno departamental y desde el Estado Nacional y cuántas obras construyeron, no supieron responder, latearon y voltearon las preguntas. ¿Cómo quieren gestionar una alcaldía si quebraron una cafetería? Es otra de las preguntas que me hago. ¿Cómo quieren gestionar una alcaldía si cuando fueron alcaldes dejaron en toco la alcaldía y sin obras a la ciudad? Que no lo he dicho yo, lo han mostrado los otros candidatos. Hoy quiero hacer una reflexión y lo hago con mucho cariño a la población. No se puede cambiar la experiencia por las ocurrencias, ni la gestión por la improvisación. Hoy, el futuro de nuestra ciudad depende de las decisiones que tomemos hoy. Les mando cariños y bendiciones y muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Angélica Sosa. Es turno del candidato Johnny Fernández. 2 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. El modelo de gestión que tenemos nosotros está sustentado en políticas económicas, financieras, de acuerdo a la capacidad que tiene de ingreso, como también de todo lo que es el sistema de alianzas estratégicas que vamos a implementar. Primero, vamos a desconcentrar los barrios, la alcaldía a los barrios. Se acabó el centralismo municipal. Vamos a digitalizar la gestión para hacerle más fácil a usted la vida en los trámites, para pagar sus impuestos, para que atendamos mejor con calidad y calidez en la salud, para que ustedes tengan programas sociales que de verdad le lleguen al hogar. ¿A qué apuntamos? Primer pilar, educativo. Vamos a dar el bono escolar de 350 bolivianos por alumno para su alimentación, eso está garantizado. El internet, para que tengan acceso a la educación virtual. Pero también los de secundaria van a contar con esta tablet. Van a tener ahora una herramienta para pasar clase, para que no estén ahora así como están. Muchos de ellos no tienen acceso a la educación, al acceso a las plataformas. En el tema de salud, vamos a priorizar los primeros niveles en equiparlos, en darles insumos.
Vamos también a acompañar con hospitales móviles que van a llegar a aquellos lugares donde no hay hospitales ni de primer ni de segundo nivel. Eso es para la atención preventiva. Vamos a optimizar los recursos económicos para invertirlo en más obras. Vamos a construir esta ciudad que necesita espacio, necesita infraestructura vial, necesitamos espacios para poder dar mayor recreación a nuestro pueblo. Necesitamos que Santa Cruz sea una de las ciudades modernas, que ya no sigamos viviendo al antiguo. Por eso es que hablamos de una ciudad tecnológica, donde ya no estemos haciéndole la vida imposible a los ciudadanos. Hoy asumimos este compromiso. Y mi compromiso con ustedes es tener un alcalde cercano. Vamos a planificar, vamos a desarrollar programas y proyectos juntos para lograr el bienestar de usted y de su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es turno de la candidata Adriana Salvatierra. 2 minutos, por favor. Gracias. Primero agradecer, por supuesto, a la Red 1 por este escenario democrático. A todos nuestros vecinos, vecinas de Santa Cruz, nuestro municipio, a los jóvenes, a las mujeres, a las madres de familia. En este largo recorrido aprendí mucho de ustedes, de sus problemas, de sus preocupaciones, del esfuerzo que hacen diariamente para salir adelante. Y hoy les ofrezco el mejor programa de gobierno para salir de la crisis, devolverle la estabilidad a las familias y garantizarles techo propio, trabajo digno y salud para todos. Les pido su voto para que nunca más en Santa Cruz vuelvan a gobernar los que se olvidan de los barrios, los que se enriquecen a costa del pueblo, haciendo de nuestro dolor su negocio particular. Aquellos que arriesgan a Santa Cruz con su demagogia y su corrupción. Aquellos que no tienen la solvencia moral suficiente para asumir este desafío. Este 7 de marzo les pido que votemos por rebeldía, por un cambio que comprometa, y ese es mi compromiso, que las obras lleguen primero a su barrio, para que haya trabajo, para que haya salud para todos. Podemos cambiar las cosas, podemos transformar Santa Cruz, podemos convertir nuestro municipio en un municipio productivo y junto a usted, vecino, vecina, vamos a lograr sacar nuestra economía familiar adelante. Vamos a lograr reactivar la economía municipal y darle trabajo a la gente. Este 7 de marzo les pido, votemos con la fuerza de Santa Cruz. Votemos con la fuerza de los trabajadores, con la fuerza de la juventud, con la fuerza de las mujeres que hoy ya no toleran la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, el candidato Gary Áñez. 2 minutos, por favor, adelante. Yo creo que ingresamos al tramo final de esta elección con una categórica marca propuesta por ustedes. Es que el pasado quede donde debe estar, atrás, y que nosotros generemos junto a ustedes la transformación real de Santa Cruz. Ustedes han impulsado esta candidatura que ha tenido una serie de trabas producto de este sistema que ha utilizado la política para hacer corrupción. Esta sociedad política que nos ha sojuzgado y nos ha entregado. Nosotros queremos recuperar el poder municipal para entregárselo a ustedes y que ustedes gesten la gestión y que ustedes sean parte de todo esto. Pensando en una Santa Cruz inclusiva, que tenga absolutamente todo marcado desde el afecto, desde el cariño, desde el respeto, desde el amor. Algo que es muy difícil encontrar en un sistema político que, lamentándolo mucho, ha entregado siempre por beneficios personales. Yo les pido hoy el voto, que nosotros, que vamos ganando esta elección, tengamos la posibilidad en estos días de reflexionar y generar la contundencia el próximo 7 de marzo. Desde la contundencia vamos a poder generar el manejo del Consejo Municipal para gestar una transformación real que pone primero al ciudadano, primero a usted, primero a los niños, primero a las mujeres, primero a los hombres de bien de este pueblo. Yo tengo el equipo, tenemos el plan y estamos listos para liderar la transformación real de Santa Cruz. Cuento con su apoyo, cuento con su voto y muchas gracias por haber abrazado esta candidatura, la candidatura de la gente. Desde el 8 será la gestión de la gente. Muy bien, muchísimas gracias.
Esas fueron las palabras de los diferentes candidatos en este debate rumbo a las elecciones subnacionales, elecciones para las que faltan menos de una semana. Los candidatos terminaron sacando sus trapos sucios. Por un lado, Angélica Sosa, quien es la alcaldesa interina de Santa Cruz, fue acusada de maltrato a los gendarmes. Por otro lado, el candidato Rolly Aguilera, que cuestionaba a la candidata Angélica Sosa, también fue cuestionado porque desde su cargo en la gobernación no se hizo mucho por luchar contra el coronavirus. Por otro lado, cuestionaron a la candidata Adriana Salvatierra por todos sus vínculos con Evo Morales y el movimiento al socialismo y la corrupción al interior de este partido, además de la falta de atención por la emergencia sanitaria a este departamento, sobre todo lo que vincula con las vacunas contra el COVID-19. Al candidato Gary Áñez le cuestionaron su plan de reducir el personal en la alcaldía. Pero Gary Áñez no pudo quedarse callado y terminó levantándole a Adriana Salvatierra que hay que buscar a los pedófilos y hay que acusarlos. Y también le echó en cara que estuvo ocupada bailando TikToks en las redes sociales. Al respecto de este debate, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Bastante polémico y algunas acusaciones estuvieron fuera de tono, al punto que le dijeron a Adriana Salvatierra que con ella no discutirán de cruceñidad porque no entiende el término. ¿Qué opinan ustedes al respecto de este debate? ¿Quién creen que ganó el debate rumbo a las elecciones subnacionales? ¿Será Gary Áñez? ¿Será Johnny Fernández? ¿Adriana Salvatierra, Rolly Aguilera o Angélica Sosa? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.